Eso es, Dios ha dado esa habilidad, mire, sueño aprendido. En sueño hemos soñado pintando a ella. Entonces a las 12 de la noche despertamos, conversamos con mi señora. ¿Qué hago con este? Con este sueño no puedo desperdiciar. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Entonces tenía un tambor. El tambor es hecho de madera y cuero de borrego. Para pintar no tenía pincel. Entonces ahí en nuestra comunidad, Sixi, que dice, este Sixi tiene tubo. Ese tubito el corté con cuchillo rectito. Entonces el pelo de mi hijo corté con tijera, posé en ese tobito con leche de tañi. Entonces con eso comencé a pintar. Entonces mi padre llevó, joven, talentoso, lleva un tambor bien decorado. Aparece un turista, dice que lo venda ese tambor. Y él nunca pensó que la creatividad que hizo para dar mejor toque a otros músicos lo llevaría a la fama donde ha llegado el arte de tiwa. La característica de la pintura de tiwa como arte naif caracteriza más por plasmar en la obra como costumbrismo, lo que es la costumbre, la tradición de nuestro pueblo, dar el toque principal como es el rescate de la cultura. A todos los hijos he dado esta herencia y para dar la diferencia de cada uno de los hermanos hemos tratado de dar mejores toques y la creatividad. A la diferencia de mis hermanos, mis temas es más tratar de plasmar lo que es los sueños, la sabiduría, la tradición, más la sabiduría que ya está por perder. Ya tengo mis hijos, mis nietos también están pintando, otras comunidades también están pintando, ya se han quedado bastante. Puedo dar para los niños que están ahorita en escuela, puedo enseñar, puedo dejar más enseñando para que no pierdan nuestro trabajo, nuestros pintores que sigan criando. Porque mi vida necesita tener mi trabajo, mis obras y mis paisajes, mi propia costumbre, propia vida de indígena. No queremos perder nuestra costumbre.